solito, no Moisés. Pero yo no tengo nada que ver con este bebito, mi amor. ¿Cómo crees que...? Yo te creo, mi amor, yo te creo. Por supuesto. De repente alguno de tus hijos. ¿Por qué no le preguntas a Alex? ¡Mío no es! La verdad me sigue pareciendo muy sospechoso. Sí. Es hombrecito, ¿no? Sí, hombrecito. Qué lindo. Mi amor. ¿No? Bonito, ¿no? El más lindo del mundo. Sí, el más lindo del mundo. Bueno, los dejo jugando al papá y a la mamá. Permiso. Amor, cuéntame, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, lo que se hace en estos casos, mi amor. Ir a las autoridades pertinentes y entregarlo para que busquen a sus papás. ¿Y si no los encuentran? Bueno, por eso mismo, cuanto más rápido vayamos, mejor. ¿Y si nos lo quedamos un ratito más? Usted también. Qué lindo, qué paz, qué tranquilidad. Ay, qué recuerdos. ¿Castigados? Y sigue a almorzar. Papito, ¿no se te está pasando un poquito la mano? La disciplina es clave a la hora de estudiar y es lo que le falta a estos muchachos. Con mano dura, la Academia Marcos Calderón creará profesionales de primera. No puede ser que solamente uno haya aprobado el examen. Bueno, aunque sea, le llevaré un... No dije nada, serviré el almuerzo. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí, chicos. Ya, me estoy cansando. La única manera de salir de acá es tirándonos por el balcón, pero es demasiado alto. Sí, me duele la barriga de hambre. ¿Y si pedimos ayuda? ¿A quién? Salimos desaprobados en el examen, Julio. Merecemos estar castigados aquí. Mala hora se me ocurrió estudiar. Ay, por favor, chicos, no sean tan dramáticos. Sí, tranquilos, tranquilos. Hay que ver el lado bueno a las cosas. ¿Y qué lado bueno puede tener que te encierren sin almorzar? Nada. ¡Lo importante es que estamos juntos! Ay, sí, mi amor, hubiera sido horrible que nos castiguen por separado. Soy el tío, no se olviden, ¿ah? ¿Eh? Oye. ¡Ya, Pancho! Oye, te voy a enseñar el tarjeta. Uy, tacaray. Yo ya lo hacía el Destiny bastante lejos del lema. Pero buenas razones tenía para quedarse. Pero ¿cómo la señorita Sofía va a dejar al guapo Julián Alex por este señor el Destiny? Es que caras vemos, corazones. No, o sea, un rateta, Felicitas. ¿Qué te estás operando del cabeza y cuál florece, ah? ¿Eh? Guapo, qué cosa. Es un decir, ¿no? Y también dices así en la calle, ¿ah? Dices, he salido con mi novio, el guapo de los Oliveri. He salido con el Oliveri, no. Lo digo de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no soy guapo, porque no te gusta, ¿qué cosa? ¿Por qué estás conmigo? ¿Con esto? ¿Qué? Ya tienes cara de tonto en este momento. Siento cara. No se te olvide que tú eres mi favorito, que yo te quiero solamente. Cuidado, que estés viendo nomás a los hijos de la señora Malena. Por favor. Ay, no, yo no creo que pueda comer pensando que las gemelas se mueren de hambre. ¿Y hasta cuándo va a durar el castigo, abuelo? Hasta después de la cena. Este será un castigo ejemplar que jamás van a olvidar. Así supliquen y rueguen. No escucho ninguna súplica. Yo tampoco. Yo tampoco. Es verdad, ¿no? A estas alturas ya... Ya deberían estar suplicando por su libertad. La llave. Conchito, por favor. Dame la llave. Es que me quitas autoridad. Dame la llave, he dicho. Conchito, por favor. Conchito. Señora Consuelo, le juro que hice todo lo posible por intentar que los chicos estén haciendo cosas. ¡Vete de mi casa! Pero ¡ya! Señora, déjame explicar. ¡Lárgate inmediatamente! ¡Fuera de acá! ¡Chopa! ¡Fuera!
Esto no se va a quedar así. El día de mañana, estos muchachos van a recibir su castigo. ¿Qué castigo ni castigo? Sara, Estela, bajen a almorzar inmediatamente. Abuelita, ¿no estás molesta con nosotras? Por supuesto que estoy molesta con ustedes. Pero más molesta estoy con el director de la academia. ¿Dejarlas a solas con sus enamorados? ¿Qué se te ocurrió? ¿Dónde se ha visto? Conchito, ¡silencio! 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 El Olederio y las Huelestas. ¿Los conoces? Es una historia larga de contar. ¡Olederio, Huelestas! ¿Qué tal? Ya, yo qué sé, ya por tu tierra. Señorita Sofía. ¿Cómo está? Muy bien, no sabía que se conocían. Nosotros tampoco. El señor Disney es mi jefe. ¿Tu jefe? Tengo una empresa de transportes, ¿te molesta? Sí, hemos venido aquí a trabajar. Ahora se trabaja bailando. ¿Perdón? Nosotros hemos venido a celebrar. Sí, es que me he sacado 20, fe. ¡Ah, es lo único que no jala de que la aula! ¡Felicitaciones! No sabía que eras tan estudioso. Si has sacado 20 seguro porque no hay más alumnos. Gracias. Sofía y yo tenemos que seguir trabajando. Sí. Permiso. Me voy a trabajar, ahí voy. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. No vayan a decir que me vieron acá, ¿sí? No se preocupe, nosotros somos una atún. Gracias, gracias. Vaya. Feliz estás. Oliverio. No me gusta nadeta lo que estoy viendo, ¿ah? Así que el Disney es su jefe de la señorita Sofía y no sabe lo que le espera. ¿No te parece un poquito extraño, Felicitas? ¿Qué cosita? Nos dijo que no digamos nada a nadie. Ay, Oliverio, no seas mal pensado. Ahí vamos a bailar. Vamos a ver, cuida, cuida, güey. ¿Pero qué tipo de madre deja a una criatura abandonada a su suerte? Bueno, en fin, no soy quien para juzgarla. Pobre mujer. Pobre criatura, diría yo. ¿Y tan difícil es encontrar a los papás? Bueno, eso puede durar días, meses, años. Pero mientras eso ocurra, esta criatura va a permanecer en un albergue donde con la justa tendrá para comer. Ay, pero qué terrible. Sí. Pero es real. Sí, sí, pero es terrible, ¿no? Algo podríamos hacer, tal vez. Bueno, nosotros haremos hasta lo imposible para dar con el paradero de los padres. Y mientras eso ocurra, si ustedes no quieren que esta criatura pase hambre y frío, encárguese de ella. Quería hablar, par de pecadores. Estoy indignada por la forma en que se han ensañado con mi bebito. ¿Pichón? ¿Eso que he escuchado de la voz de un niño? Yo también escuché. ¿Tú también? Chicos. ¿Y quién es ese bebé? Hijos míos, les presento a su hermanito. ¿Cómo te has estado sintiendo? Bien. ¿Por qué? Bueno, en tocar te lo debo, fe. ¿Qué cosa? Me encontré a tu novia en pleno canchas canchas. ¿Dónde? Tranquilo. Canchas canchas es un antro, una discoteca. ¿Ya? He visto bailando con su jefe, le he visto ahí. Corazón que se enamora en tu